The Lot of Soul. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll, un programa musical y esta semana tenemos desde Caleta de Famara a Cable Experience.
Así suena Hable Experience, los tenemos aquí, los acabas de ver. Pues nada, preséntense y así vamos entrando un poquito en conversación. Yo soy Héctor, batería. Christopher, bajista. Laura, saxo y en percusión también. Yo soy Natalia, la cantante. Y yo, Tino Delgado, guitarra. Vienen de Famara, como acabamos de decir hace un ratito. Jablero, un estilo, ¿cómo podríamos definir o cómo defines ese estilo llamado jablero? Evidentemente Famara es la principal. Es que nosotros llevamos ensayando en Famara desde hace muchos años con otros grupos y bueno, siempre ha estado el jable dentro de nuestras formaciones. Y el jable experience es como las experiencias en el jable, experiencias como los revolcones en los matos de Famara. Y bueno, las fiestas, como es toda una mezcla y como nuestro sonido es sonido jablero porque en realidad es un sonido que mezcla muchos ritmos y estilos, del funky, el rock, el soul. Sí, porque eso hacen un viaje eléctrico, como dicen en su propia biografía, alrededor de diversos estilos, o sea que no se centran exclusivamente en uno, o fusión, igual sería la palabra más indicada, ¿no? Sí, es fusión porque en realidad todos venimos de diferentes estilos. De caminos distintos, y la verdad que tuvimos suerte de unirnos ahí. Al principio cuesta un poco para ir definiendo más o menos el estilo de música que queremos, pero después más o menos poco a poco lo hemos ido perfilando un poco. Luego también varios idiomas, ¿no? Porque es español, en inglés, también cantamos algunas en portugués, hacemos un poquito de todo, ¿no? Bueno, pero eso es bueno, la internacionalización de la música. Claro. Además de que, claro, yo soy de California, ella es italiana, siciliana, entonces ella, bueno, catalana, o sea que, claro... Canarión y conejero. menos mal que entonces alguien de la isla. La cosa ha empezado a peligrar. Pero bueno, afincados aquí hace ya muchísimos años, supongo, ¿no? La banda ya va, son unos 4 años que llevan ya como formación. Sí. Y hasta el momento, ¿cómo resumirían esos 4 años de vida de Hable Experience? Pues mira, bastante ondulante. Uh-huh. Amamos la música, pero en realidad tenemos fases. A veces tocamos mucho seguido, otras veces paramos, nos dedicamos a hacer temas propios, porque la mayoría de nuestro repertorio es nuestro. Hacemos alguna versión, pero vinculada a nuestro estilo, al jablero. Oh, sí. Y bueno... Sí, casi todos los temas intentamos darle un no ser tan. Hacer versiones muy. Sí, o sea, llevarlo al terreno de ustedes, sí. Que suene a Hable Experience y que no suene al tema original de la banda. Exacto. Que está allá, que estén versioneando. Y bueno, en verdad es lo que decía ondulante, porque hemos tenido temporadas de tocar mucho en directo, temporadas de casi ni ensayar ni vernos, temporadas de solo crear música, un poquito de todo. Ahora llevamos una buena época, la verdad. Ahora no nos podemos quejar ahora. Aunque vamos a tener que hacer un parón, pero bueno. Pero será no creativo, un parón creativo. Sí, pero bueno, es un buen parón en este, sí, en este sí, caso, ¿no? Sí, con buena excusa. Bueno, pues si les parece, volvemos a escuchar otro tema de ustedes en directo y tal, y seguimos disfrutando de Hable Experience. We'll be right back.
Buen tema. No, buen tema. Jablero, es el sonido que ya lo podemos, se lo puede quedar en la cabeza, del sonido jablero de Jable Experience. Bueno, hablaban del tema de las versiones. ¿Creen que la gente a la hora de escucharlo necesitan algún tema conocido para que lleguen un poquito más a ese público que a lo mejor no los conoce? ¿O cree que está bien por tocarlo? Pues eso, no, hombre, para hacer un poquito de... Sobre todo cuando tocas en los bares, al principio es complicado, si no tocas versiones, la gente no te atrae mucho a la gente. Lo único que sí estamos haciendo ahora es colando siempre muchas canciones nuestras para que un poco ir ya la gente lo vaya escuchando. Eso sí estamos haciendo. Y en relación a los conciertos, porque me decías que tuvieron una época de poco, era de mucho, bares o porque actualmente en los pueblos, lo que se programaba antiguamente, muchos conciertos ahora cada vez son menos, muy poquitas fiestas de pueblos vuelven otra vez a programar ese tipo de actividades, ¿no? ¿Dónde podemos ver a Jable Experience con más asiduidad o dónde suelen tocar más? Donde más hemos tocado es en Famara, sin duda, pero todos sabemos que el problema de la música en directo en Lanzarote es que no tenemos bares ni sitios para tocar. Y los festivales que se montan son casi todos bastante metaleros, ¿no? Donde igual Jable Experience no tiene un hueco. Pero bueno, poco a poco nos hemos ido introduciendo, tocamos en el TX Showcase, la verdad que con una muy buena experiencia este último festival. Y hemos ido tocando, no sé, por la vía de TX, en Arrecife, en los bares donde nos han llamado siempre, Puerto del Carmen. Por eso queremos un poco que te agradecemos, Jonás, esta posibilidad que nos da de que la gente nos escuche, porque creo que nuestro estilo es bastante ecléctico y creo que abarca bastante tipo de público, porque no estamos solo dedicados al metal y ¿sabes? Tenemos mucho. Pero además, siendo, como decía antes, en el tema de la internacionalización de la música en el sentido de la lengua, ¿no? Utilizan varios idiomas y es una forma de llegar pues a un público de lugares turísticos de la isla, que es donde más hay bares o espacios donde sí se puede, donde más se toca, ¿no? Arrecife, pues, digamos, como es la capital, donde a lo mejor se cree que tenga más vidilla, ¿no? Pero en el caso de usted a lo mejor es al revés. Eso gracias a la señorita que controla el inglés. Bueno, más o menos, tampoco te creas tú. Aquí el que controla es el que es el americano. Pero bueno. Es profesora de inglés, estaría feo, ¿no? Que vienen los alumnos. No, pero lo que sí es que poquito a poco se nos está conociendo, poquito a poco, pero hay gente ya que nos conoce, que nos sigue. Tenemos una página en Facebook y, pues, ¿no? Siempre hay me gusta. ¿Hay una página en Facebook? ¿Cómo se dice? Espérate, Jable Experience, obvio. Y entonces, pues, no, la gente siempre va clicando, así que les animo a que pongan me gusta a nuestra página y así pues van conociendo, ahí ponemos fotos, ponemos los vídeos que hemos grabado, dónde vamos a actuar, aunque bueno, ahora vamos, ya lo he dicho, vamos a hacer un parón, pero bueno, ahí hay cosas. Eso va a estar en blanco durante un tiempo. Bueno, pero seguirán moviendo cosillas dentro de la página. Este parón y sobre es todo, para también nosotros concentrarnos, crear temas nuevos y un poquito todo, ¿no? Bueno, ellos al menos, yo estaré un poco liada. Sobre todo destacar que somos un grupo comprometido con causas sociales, en realidad participamos en todos los eventos que nos llaman, contra los conciertos que hubo organizados por el Cabildo contra el Petróleo, los que ha organizado el Cribo. Bueno, todo el que nos llama, en realidad nosotros estamos dispuestos, cuando es una causa social, pues a llevar nuestra música a todas partes. Incluso cuando tocamos ahí contra el Petróleo, adaptamos una letra ahí específicamente para eso. Bien. Y en cuanto a grabaciones, ¿tienen alguna cosa grabada o tienen vistas a grabarlo? Bueno, próximamente igual será un poquito difícil, por el momento. No, hace poco estábamos precisamente hablando del tema ese de conseguir un plan en directo, en un bareto, tocar varias veces y luego grabar esa actuación para la experiencia del directo, que es más... Sí, bueno, la grabación del directo siempre es buena, pero bueno, siempre se pide a lo mejor una grabación más... Sí. O por lo menos pulirlo en el estudio, o sea, hacerlo en directo y después en un estudio. Ya lo regulas y tal, lo realizas bien en el estudio
aquí salga mejor, ¿no? Porque el otro día en la Casa de Juventud, la verdad que tiene una acústica muy complicada para... Sí, sí. Entonces, no se pudo grabar por la mesa porque no pudo pasar el bajo ni la batería, porque si no hacía mucho más ruido ahí. Pero bueno, como dice Tino, a ver si lo hacemos un bar donde... Yo creo que, bueno, yo por mi experiencia personal, me encanta tocar en los bares porque me gusta la cercanía con la gente, sí. ¿No? O sea, cuando tienes que tocar encima de un escenario muy alejado a veces del público, como que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, claro, cuando tienes... Hay como un... cuando tú transmites algo y ellos te lo... Sí, que se crea un feeling público, público grupo. Claro, eso para mí es lo mejor que hay, ¿no? Entonces, pues yo creo que si lo hacemos así, saldrá muy bien, ¿no? La energía esa que viene del público nuestro, ¿no? De todas maneras, la grabación que estamos haciendo en directo también puede valer para... Sí, para eso sí. De lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Así que... Bueno, gracias, Jonás, por abrir otra puerta. Esto está grabado, ¿no? Me parece. corta, esto no valía. Bueno, repetimos. Pues lo dicho. Esta grabación que estamos haciendo, pues igual le sirve para, pues bueno, un poco de carta de presentación, que no tendrá un sonido de estudio, pero bueno, sí servirá para eso. Pues si les parece escuchamos otro temita más de Hable Experience y nos vamos haciendo rock and roll. Perfecto. Vamos, otra vez. You say hello, I'm
Tercer tema de Hable Experience, en mucho más que rock and roll. Espero que les haya gustado. Aún así, siguen con nosotros para despedirnos ya de Hable Experience. Pues, señores, ¿qué les digo? Principalmente, darles las gracias por haber estado aquí, por haber tocado, por haber disfrutado de la música de ustedes, y que tengan muchísimos más conciertos. Página Facebook, ya iba a preguntarle, pero ya me la ya antes me la decían ustedes. Pero ¿tienen alguna otra forma de contacto, o aparte del Facebook, no tienen páginas web no, Twitter y todos estos temas de redes sociales? Esa es la más directa, creo yo. Sí, pues ahí estamos poniendo eso, las grabaciones que tenemos, lo de vídeo, todo, toda la información la estamos pasando ahí. Lo que decíamos antes, para que la gente un poco vaya conociendo el tipo de música que hacemos, que creo que abarca bastante estilo. Sí, sobre todo eso, estilo, porque tiene un abanico musical bastante, bastante amplio. ¿El Facebook lo responde alguno de ustedes? ¿Se lo rotan? Todo. Sí, y, sí. A ver, los que no han hablado, algunas palabras antes de despedirnos. Es que yo trabajo con mucho proyecto a la vez. Lo que es mi música, más aporto quizá la onda un poco más reggae, que es lo que me gusta más. Pero con Hable Experience me encanta de verdad el funky, el tipo de música soul que hacemos. Esto me gusta. Y bueno, con mi percusión, con mi saxo. Sí. Bueno, antes nombrabas lo del Teguise. ¿Qué tal fue esa experiencia de haber participado en esa, en ese, bueno, no sé, festival o no sé cómo llamarlo, el Teguise Music Show? El Teguise Showcase, la verdad que estuvo genial, fue muy divertido. Había un montón de gente, cosa que no esperábamos, porque encima nosotros nos tocó a las 5 de la tarde, una hora de un sábado, ¿no? Creo que era. Sí, es que estaba súper bueno. Sí, un día bueno, y dijimos, bueno, la gente estará en la playa y no va a venir. Y de repente empezó a venir gente, y fue una gozada. La verdad que hubo muy buena vibra entre todos, entre el público, nosotros, todo. Estuvo una genial. Disfrutamos mucho, la verdad. Sí. Sí, que quizás eso es lo que se lleve menos en la isla, ¿no? Sí, que haya más actividades de ese tipo. Es que sobre todo hay que apostar por festivales de esa índole donde abarquen diferentes estilos musicales. Claro. No solo, porque si no se cierran a un estilo solo, el metal, porque sabemos que Lanzarote, casi todos los grupos son muy duros. Y entonces, pues festivales así que varíen desde música sudamericana hasta el reggae, hasta el rock, hasta pues, oye, yo creo que eso... Lleva mucho más público y llega más a... Sí, eso sí, sí. Y aparte, yo no sé cómo sería, pero se beneficiaron no solo los grupos, sino también todos los bares, todo el ambiente que había por allí, porque la parte bonita de esto era que la gente iba, escuchaba música, tomaba una copa, tal, pasó un día entre música, y yo creo que todos nos beneficiamos. En todos me refiero, tanto los músicos como todos, los bares, los comercios, todo lo que había por allí. Claro, porque había varios escenarios, entonces empezaba un grupo, terminaban y enseguida se iban a otro escenario, ¿no? Y en el camino, pues típico, una cervecita aquí, claro. Un tal allí. Y la verdad que yo creo que le fue muy bien al pueblo, ¿no? A la isla en general. Sí, la verdad que una iniciativa... Tenía que hacer más como esta. Exactamente, una iniciativa bastante interesante por eso. Sí. Siempre hay movimiento, hay muchos grupos, conoces grupos que igual no conocías. Exacto. Peco, lo voy a decir, de verdad no los conocías antes de esa actuación. Sí. Ahora sí los conozco y encantadísimo de haberlos conocido. Está en el Facebook ahora, ¿no? Sí, ahora sí lo... Ya le di el me gusta ya. Y a todos les invito que hagan lo mismo. El Facebook de Hable Experience, y que le den al me gusta, y aparte del me gusta, el seguirlo, porque de nada vale el me gusta si no le das luego al seguir, que eso es muy, muy importante. Importante. Sí. Nada, lo dicho otra vez, muchísimas gracias y que tengamos muchísimos Hable Experience por muchísimo tiempo. Muchas gracias. Larga vida al rock and roll. Pues hasta aquí hemos llegado en esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Hemos estado hablando y escuchando a Hable Experience. Y no olviden que la próxima semana estaremos nuevamente aquí en Biosfera Televisión con otra banda de la isla de Lanzarote. Rock and Roll.
Radio Jumbo.